Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Vinilando los pilotos traseros del 406. Bueno, primero os voy a explicar por qué estoy tan pesado con el vinilo, ¿no? Pues primero porque a mí me gusta más el vinilo que el full dip, pero prometo que esta es la tercera y la última vez que lo hago. Si no me sale con vinilo hoy, no lo vuelvo a hacer con vinilo, sino que pasaré directamente a hacerlo con full dip. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Pues porque alguno de vosotros me habéis dado algunos consejos a la hora de vinilar el faro, así que bueno, dije pues por probar, pues que no quede. Así que bueno, voy a quitar esta pestaña gris, tanto en este faro como en el otro, les daré una limpieza y después pues nos ponemos con el tema del vinilado. Así que bueno, vamos al lío. Are you listening? Damn. Bueno, pues aquí tengo el primer rollito de vinilo, así que lo que voy a hacer, voy a extenderlo y lo voy a cortar en dos tiras, básicamente, una que me cubra la parte superior y otra que me cubra la parte interior. Así que bueno, lo voy a cortar y después voy a explicar, bueno, os explico ya directamente los trucos que me han contado algunos suscriptores, ¿no? Me han dicho que utilice pues agua con jabón, que lo tengo por ahí, no se va a ver, pero está por ahí, o sí se ve, no lo sé. Así que bueno, antes de ponerme al tema, pues antes de pegar el vinilo, pues lo que voy a hacer es aplicar agua con jabón y después ir pegando el vinilo y retirando el agua con la tarjeta según voy avanzando y dándole calor. Y así a lo mejor se evita el problema que tuve la vez anterior que vinilé a los pilotos, que era que el pegamento se veían como unas rayas de quitarlo y ponerlo para que quede sin burbujas. Así que bueno, ya veremos. Close your eyes and listen to the beat of my heart.
Bueno, chavales, primero, antes que nada, tengo que agradecer a un suscriptor. Se llama El Edu, con H al final. Muchas gracias por el consejo de usar agua con jabón, lo tengo por aquí, para el tema del vinilo, ¿no? Por echar agua con jabón primero, y después pegar el vinilo y después aplicar calor para extraer el agua y ya está. Han quedado muy bien gracias a ese truquito. Así que bueno, fijaos cómo han quedado, chicos. Ahora sí que me gustan bastante. Lo único que quizás para mi gusto están un pelín oscuros. Pero bueno, todavía me queda lo de probar el full dip. Así que esto es temporal. Se van a quedar así una temporadita. Y luego pues quitaré y les echaré full dip a ver cómo queda con el full dip. Y si no, pues al vinilo a la otra vez. Pues para eso estamos. Así que nada, chicos, me los voy a llevar, vamos a bajar al coche y lo montamos y vemos cómo queda todo en el coche montado. Así que bueno, ahora nos vemos. Lo he conseguido. Y así es como quedan en el coche montados. La verdad que le dan un toque muy muy guay. Le dan ese toque distinto que todos buscamos en nuestros coches. Así que estoy muy contento, de hecho estoy hasta emocionado. No esperaba que me saliese. Le tengo que volver a agradecer a Edu por el consejo del agua. Y nada, ya sabéis, si queréis venir a unos pilotos, echarle agua con jabón porque os va a solucionar la vida un montón. Anda, que rima y todo. Como os decía, estoy emocionado, lo he conseguido. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal, dadle un like y nos vemos en próximos vídeos porque se avecinan cosas muy, muy guapas. Estoy esperando a cobrar este mes y ya veréis lo que se viene, ya veréis. Así que nada, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.